tomando parte de esta tremenda actividad. El uso adecuado de la mascarilla. No, hay que cortarlas, ¿no? Esto para presente. Bienvenidos a este nuevo video. Nos encontramos nuevamente en Patulul. Hoy va a ser una travesía de 30 kilómetros, mitad de subida, como 15 de subida, 15 de bajada. Está organizado por MTB Patulul. Y ya, a pedalear. ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchachos. Gracias, buena onda. ¿Al otro lado ustedes? Sí, ya pasamos a recogerlo. Tengo la cola de inscrito. E intermedio, están saliendo de esta travesía. Y comenzamos la travesía de 30 kilómetros. Espero que pueda hacer la avanzada. La tierra del zapote. Y justo en este punto fue donde terminamos la travesía de Patzún. De aquí nos regresamos. Un mi coquito para después. Agüite coco para bajar el calor. Eso que nadie vaya hablando me asusta un poco, porque quiere decir que le pedalean fuerte. El primer cruce ya se está sintiendo el calorcito de aquí. Y ya nos metimos a la tierra. ¡Wow! Días. Wow, ese es el volcán de fuego. Ojalá se vea chilero como lo veo yo. Días. Días. Sí. Puedes seguir. Vamos. Toque. Para arriba. Bien, paré varias veces, pero para echarme mi. Mi bananito, usted. ¿Cómo hace la mascarilla, ahorita? Muchas gracias. A mí me está marcando 7.34. Es cierto que son 2 kilómetros desde la entrada hasta acá. ¿Eh?
dale. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va, primo? Jefe, ¿cómo estamos? Entonces todo recto, hasta arriba. Para que no el vaído. Cabal. Gracias. Ay, Jesús. Llevo 7 kilómetros punto 34 de subida. Y aún me faltan otros 7 de subida. Porque son 15. Sí, lo hacemos. Uy. Días. ¿Y para dónde? Perfecto. Ufa. Me mojé los pies. Pescado y acá caca de pato. Buenos días. Ay, y así es como llegamos, creo yo, a la cima de una subida bien maldita. Ay, fueron tal vez como 5 kilómetros, pero 5 kilómetros que no se podían pedalear porque había piedras, entonces no había como un buen camino, un buen trail. Y hasta ahorita estoy viendo como más senderos, un poquito más plano. Eso se mira un chilero, esta entrada. Y pues, ay, aquí era avanzados e intermedios, pero venimos juntos los dos. No sé si todavía falta un poco para arriba de separarnos, pero ahorita llevamos 12 kilómetros y en la telemetría de la ruta decía que 12 o 15 kilómetros aproximadamente llegaba a la cima y luego otros 15 kilómetros para abajo de nuevo para Patulul. Y pues me la estoy pasando alegre, genial Patulul. Esta montaña está exigente, pero muy bonita. Y ya, vamos a seguir en la travesía. Dale. Casi. Dale. Ufa. Aquí está trabado porque... Ay. La madre del hambre de púas y das un mal timonazo, valiste madres. Bueno, salimos de eso. Gracias. Gracias. Ay, dale, mija, dale, no, démelo aquí. Muchas gracias, ya no tengo fuerza. Dale, mija, dale. Ay, dale, guaro. También hay guaro si quieren. ¿Cuánto falta para arriba? 3 kilómetros. 3 kilómetros y ahí para abajo, oh, va. De ahí 3 kilómetros, ya hay todo. Arriba. Si ya llegamos aquí, no vamos a aguantar otros 3. Ah,
Ay, esto era lo más. Esto era lo más duro. Ahorita lo extra duro viene aquí. Mejor me traje la doble que ay, hasta sí le voy a dar más suavitel porque ya traigo el cuerpo engasado. Dios. Buenas. Nos vemos cuando haya algo más interesante que una subida bien maldita. No sé si son chapulines o chicharras esas babosadas. Vámonos. Buenas tardes. Ya casi. Con el perro. Todavía falta para arriba. ¿Cómo cuánto? ¿Un kilómetro? A la página, El año pasado íbamos a tener nuestra primera travesía. La travesía del jaguar, no sé si le dieron la publicación y todo. Yo creo que sí, sí. Tenemos invitaciones y todo, pero empezó la pandemia. Se suspendió. Se suspendió, teníamos todo. Escucharlo. Me agarró el casco. No, así lo llevaba, mira. ¿Hasta dónde? Ah, qué chilero está ahí. ¡Amales! Lo más duro ya está ahí, güey. Sí, ya lo más duro ya no está tanto. Dicen que de último hay un par de kilómetros. Jesús. ¡Vamos, Santa! ¡Elen, elen! Yeah. Woo! Vamos a parar un rato. No sé qué volcanes son esos. Este sé que es el de fuego. Aquel será el de Atitlán. Saber. ...16 kilómetros... a la gran que calea aquel pedazo de tierra. Y de aquí. Uy, llegamos. Dame un jugo de estos morados. Gracias. ¡Woo! ¡Yeah, yeah!
gracias. Llegamos al pueblo. Pero todavía falta. Ellos están viendo todo de recto. Hola. Gracias. Lo logramos. Con el ticket pueden pasar a pedir su comida. Gracias. ¿Qué ya? Ya en la recta me quería dar calambre. Come show me what you stand for. Stop looking, walk this way. It's time to hit the